trataron temas muy de mucha importancia para el desarrollo y para el Malvinas que todos queremos. Los vecinos agrupados en la inspección del canal Perrone organizaron un evento, un muy buen clima de trabajo, porque fue realmente un tema donde pudimos tomar conocimientos acabados del potencial que tiene Malvinas en lo productivo y en lo turístico. En lo productivo, porque nos ofrece la alternativa de tener, digamos, fuera de los cultivos tradicionales nuestros, como es la vid, el durazno, la ciruela, la pera, el damasco, de tener, en este caso, por ejemplo, forrajeras como el sorgo, el maíz, pensando en poder generar crianza de animales, no solo de cría, sino también con la posibilidad del engorde de esos animales. O sea, de generar una ganadería que pueda nutrirse de lo que se produce agrícolamente en Malvinas. Desde lo agrícola hay mucho potencial y la posibilidad de comunicarse, ya sea por digamos, razones turísticas o de desarrollo también, con el Valle Grande y, por supuesto, Niwil, y con Punta de Agua. Hoy a nivel Valle Grande está en estado de huella, digamos, y que bueno, y se podría consolidar una ruta que permitiese un circuito turístico nuevo. Y hacia Punta de Agua pasa lo mismo. Y los productores, ganaderos y agricultores nos pidieron una serie de obras. Bueno, en primer lugar, el mejoramiento de la ruta 179, que está muy deteriorada. Nos pidieron hay un canal, el canal Perrone, que tiene una parte que no está entubada, y es necesario porque para todo este desarrollo el agua en Malvinas es un elemento. Y nos pidieron la telefonía celular, prácticamente están incomunicados, y esto para digamos, un despegue turístico y también para la parte agrícola es fundamental tener comunicaciones. El apoyo en general del gobierno al distrito para que tenga un despegue en función de agricultura, ganadería y turismo.